de 16 obras y 13 contratos que encierra el acuerdo 724 de 2018, no hay ninguna que en este momento esté superando siquiera el 50% de ejecución. ¿Qué ha pasado con la supervisión? ¿Qué han dicho los interventores? Porque estas obras están vigiladas, porque por ley les toca. Entonces, el interventor autoriza la prórroga, autoriza la suspensión y finalmente, ¿quién va a terminar asumiendo estos sobrecostos? Porque estas obras tienen sobrecostos. ¿Y dónde va a quedar el sobrecosto por el bolsillo de los ciudadanos? Entonces yo quiero también que usted aquí nos cuente cómo va esa vigilancia a las interventorías, qué están haciendo. Porque es que en un momento como el que está viviendo la ciudad, que necesita reactivación económica, y pues la infraestructura es el sector por excelencia que mueve la economía, que genera empleo, y ver que esto se suspende, se suspende, se suspende y no pasa nada, pues preocupa.